realmente me jode que se me vea todo esto de allí súper blanco por la luz. Pero bueno, siempre lo digo y es que mi habitación para grabar es lo peor que hay. Estoy pensando en si comprarme un croma o no, que es un croma. Bueno, básicamente me monto aquí un aparatito detrás con una pantalla verde, una tela verde o lo que sea de color verde. Incluso se puede hacer casero, pero bueno, por Amazon lo puedo comprar por 15 euros creo o algo así, así que está bien de precio. Y básicamente pues luego cuando edite el vídeo se me ve solo a mí y detrás pues pongo lo que yo quiera, como si quiero poner la habitación de Wismichu y hacer ver que estoy en la habitación de Wismichu. Son las 12 y 10 de la mañana, esto que estáis viendo por aquí es el micrófono. A la una tengo dentista. Tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Porque una vez fui de pequeño al dentista, me tuvieron que sacar una muela, me pusieron anestesia y tal, pero bueno, yo estaba muy nervioso, me estuve mareando mucho, acabé vomitando, me desmayé, tenía mucho miedo y ahora tengo miedo de ir al dentista por un trauma que tuve de pequeño. Pero es lo que hay, no creo que pase nada, me van a hacer un empaste y ya está. En fin, que me voy del tema, preguntas y respuestas. Hacía un montón que no grababa un preguntas y respuestas en casa, en un vídeo normal también, porque he hecho preguntas y respuestas en directo, bastantes de hecho. Y digo, como estos días ha hecho muy mal tiempo, para los que seáis de Gerona o básicamente Cataluña entero, ha hecho un viento horrible durante unos cuantos días. Y digo, pues voy a hacer un preguntas y respuestas para no dejaros tanto tiempo sin vídeo. Y es que tengo otro vídeo ya grabado y editado. Y me diréis, ¿y por qué no lo subes, imbécil? Porque falta el final de ese vídeo. Ese vídeo lo grabé con Joana, está grabado con Joana y tenemos que grabar una cosilla al final que grabaremos seguramente de aquí unos días, así que ya algún día veréis ese vídeo. Está muy guapo, en serio. Vamos a empezar ya porque lo que creo que más os interesa y lo que más os ha llamado la atención en el título y en la miniatura es la primera pregunta que voy a responder en este vídeo. Podría ser muy cabrón dejar la pregunta para el final porque seguramente es lo que todo el mundo quiere ver y pues ya está, ¿no? Pero bueno, voy a poner la pregunta que todo el mundo quiere ver al principio y es... Primera pregunta, la más interesante me la hace Chevy Martín, ya sabéis, Chevy Martín, todo el mundo conoce a Chevy Martín, canal en la descripción si lo queréis ver. ¿Cómo crees que serán las BMX en un futuro? ¿Crees que habrá más gente en este mundillo que ahora? Te voy a responder primero a tu segunda pregunta y es que me dices, ¿crees que habrá más gente en este mundillo que ahora? Eso en un futuro. Obviamente, creo que sí que habrá más gente practicando este deporte en un futuro porque últimamente se está promoviendo mucho, está ya como deporte olímpico, van saliendo youtubers como yo o de otro tipo de, que graban BMX, promocionan el deporte, gente que se está volviendo muy buena, vamos, todo esto se está empezando a mover mucho y pues mejor para los riders, mejor, porque más tiendas, más skateparks y todo eso. Creo que solo se me ocurren beneficios ahora mismo, pero bueno. Y la primera pregunta y la más interesante es, ¿cómo crees que serán las BMX del futuro? Pues bien, lo primero que he hecho y lo que creo que todo el mundo haría sería entrar en Google, ir a imágenes y poner BMX del futuro. Y bueno, no está mal, me han salido las fotos que estaréis viendo aquí o por donde sea de la pantalla, estáis viendo ahora mismo esta foto o he tapado toda mi cara y estáis viendo solo la foto de la BMX del futuro. Y bueno, básicamente no te estoy diciendo que las BMX del futuro sean así ni mucho menos, porque para empezar esta foto es bastante antigua, esta foto lleva en internet muchos años y simplemente os podéis dar cuenta de eso fijándoos en un pequeño detalle. No tiene radios, la horquilla solo tiene una pata, atrás no tiene radios, es como súper pequeñito, el cuadro tiene una sola forma, súper básico y todo lo que queráis, ¿no? Vale, ¿dónde está la potencia top load? Esta imagen yo creo que tiene bastantes años por eso. Bueno, primero porque hay un montón y he llegado a ver fechas de fotos subidas de esto. Y segundo, pues porque las potencias front load y top load me parece que en el 2012, si no me equivoco, en el 2012 ya en las bicis de serie empezaban a venderlas con potencias top load. Quiere decir que la potencia está inclinada hacia arriba y el manillar queda mucho más alto. En este caso tenemos una potencia front load, lo que a mí me da a entender de que esta imagen se hizo cuando aún las top load no se vendían tanto o no se vendían y por eso esta imagen es así. ¿Me molaría ver una BMX así en un futuro? Joder, me encantaría, tío, no sé, tiene muy buena pinta. El manillar tendría que ser un poquito más grande, eso sí, también por eso os digo que la imagen es antigua, porque el manillar se ve pequeñito y antes los manillares eran un poco más pequeñitos. Me molaría tener una bici así. ¿Cuándo veremos esto? Pues a lo mejor si vemos esto, si lo vemos, si lo llegamos a ver, yo creo que será de aquí 50 años y estoy hablando sin tener ni idea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el BMX poco a poco las bicicletas avanzan, cambian formas, cambian piezas y lo que tratan es de hacer que la BMX sea
más resistente, más ligera y sobre todo mucho más cómoda para el rider. Y estos cambios los van aplicando poquito a poco, cada año van poniendo algo nuevo, van cambiando cosillas. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos un cambio demasiado bestia. El simple hecho del mecanismo este que estamos viendo, de la horquilla, bueno, de las ruedas en general, sin radios, que va eso ahí pegado de alguna manera, no tengo ni idea cómo girará eso, cómo se moverá eso. Eso es un cambio demasiado bestia. Demasiado. Así que un cuadro así de una sola pieza, ligero, resistente y tal, lo veo factible. Pero la bicicleta en general, tal y como la estamos viendo en la imagen, yo creo que eso tardaremos años y años y años y muchísimos años más en ver algo así. Así que la primera pregunta se me ha hecho un poco larga, creo que medio vídeo dura con esta pregunta, pero bueno, en fin, creo que queda todo respondido. He dado un poco también mi opinión y vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta me la hace Joana08/MacPollo, el mejor nombre que he visto en internet desde que existo. Para los que no sepan, es mi novia, ¿vale? Joana es mi novia, tiene esta cuenta en YouTube y me dice, ¿por qué no alimentas a tu novia? Y una carita ahí enfadada pone, hola, soy tu novia. Mentira, alimento a mi novia. Chicos, cuidar de vuestra novia, en serio, es lo mejor que os puede pasar. Si tenéis una relación como en la que por suerte estoy yo, todo nos va bien a los dos, nos ayudamos mutuamente y nos hacemos felices mutuamente, cuidaros el uno al otro, es lo mejor que podéis hacer. Vamos a la siguiente pregunta. Valen67 nos dice, ¿hace cuánto montas BMX y cuál fue tu primera BMX? Pues bien, mi primera BMX fue una We The People Trust 2011 y llevo montando desde... desde 2011. No, desde 2011 no, llevo montando desde 2012. Y me diréis, ¿por qué? Porque me compré la We The People Trust 2011 cuando salió la 2012 ya. ¿Por qué? Porque estaba mucho más barata y no tenía dinero para comprarme la mejor bici del momento. Bueno, si fuera la mejor bici del momento, me compraría la Envy, sea la 11, la 12 o la 17, me da igual, la verdad. Pero bueno, con esto queda tu pregunta respondida. Ya tenemos el gato por aquí, que... ya veréis cómo acaba subiéndose allá atrás para salir en el vídeo. Siempre lo hace. Siempre que grabo, él coge el gato y quiere salir en el vídeo de alguna manera. Pero bueno. Siguiente pregunta. Rush el Pro nos dice, ¿qué truco desearías hacer con facilidad? Saludos. El barspin. Obviamente. El barspin es un truco que me cuesta mucho. Me sale muchas veces... ¡si es que ya lo tenemos aquí! ¡Eh! ¡Se ha escondido! Creo que lo he asustado cuando me he girado. En fin, seguimos. El bar spin es un truco que sí hago, pero ni me gusta como lo hago, ni siempre me sale. Lo hago muy bajito, lo cojo mal, a veces lo fallo, me hago daño. Entonces, si tú me dices que qué truco desearía hacer con facilidad, el bar spin. Me gustaría tener un bar spin como el de Garrett, que básicamente hace así, un movimiento de brazo y ya tiene manillar cogido. Como si quiere tirar dos, los hace. Doom Cruzy, madre mía, vaya nombre. Me pregunta, ¿vendrás algún día a montar a Sabadell? Me gustaría montar por Sabadell, me gustaría montar por Madrid, me gustaría montar por Zaragoza, me gustaría montar por mil sitios. ¿Qué es lo que pasa? Que esos viajes no son gratis y hace poco he hecho el de Valencia. Ahora voy a ahorrar un poquito y dentro de poco haré otro. Y si puedo, de aquí un mes y medio vuelvo a Valencia otra vez. ¿Por qué voy tanto a Valencia? Básicamente porque me dan un piso, no tengo que pagarme un hotel, solo tengo que pagarme la comida y cuatro cosas más. Entonces es un viaje que me puedo permitir. Si tuviera que ir, por ejemplo, a Zaragoza y tener que pagarme el viaje, la comida, el hotel, pues... no puedo con todo, así que por eso voy tanto a Valencia. Pero respondiendo a tu pregunta, me gustaría viajar por todas partes, por toda España y por Europa y por donde sea. Pero me gustaría viajar, es algo que me encanta. El Rulli XD nos hace una pregunta muy, muy, muy interesante. Y es que nos dice, ¿eres de cambiar piezas de BMX porque sí o no las cambias hasta que se te rompan? Bueno, soy una persona que hace un poco de ambas cosas. Muchas veces, según qué pieza, no la cambio hasta que está reventadísima. Como pueden ser puños, como pueden ser neumáticos hasta que se gastan, como pueden ser pedales, o como puede ser usar el manillar que tengo ahora mismo hasta que lo doble. Pero luego hay otras piezas, como por ejemplo cuando estuve en Valencia, pues me cambié el sillín por capricho, porque estaba haciendo un vídeo en el que iba a cambiar una pieza de la BMX y os dije que comentarais que fuera, y muchos decíais la potencia, que fue lo que cambié, pero otros muchísimos dijisteis el sillín. A mí ese sillín ya me molestaba, no me gustaba y era feo, y cuando
leí todos esos comentarios de cámbiate el sillín, es cuando dije, pues me lo voy a cambiar ya, porque es que ni a mí me gusta llevarlo. Entonces esa fue una pieza que me cambié por capricho, para tener otra que me guste más. Pero, por ejemplo, la potencia ahora mismo la quería de color negro, y para no tener que comprar otra, pues ya habéis visto que hice un vídeo y la pintamos, y no me gasté dinero en esa potencia, simplemente la cambié de color. Entonces soy una persona que hace un poco ambas cosas. A veces me cambio las piezas por capricho, y otras veces me cambio las piezas cuando ya no se puede montar más con ellas, o cuando se rompen o se petan o lo que sea. Alex nos pregunta, ¿has comprado Pizza XD? Pues no, pero molaría tener una ahora mismo en la nevera para luego. Héctor nos pregunta, ¿te gustaría hacer scooter, roller o skate aparte de BMX? Lo que es hacer y practicar, pues no. La serie de Aprendiendo Skate, por ejemplo, ya ni la he seguido porque no siento que avanzo en skate. Siempre el skate es algo que me ha costado un montón, entonces esa serie ya se fue. La serie de Aprendiendo Scooter, pronto os traeré episodios, porque sé que os gusta a vosotros y a mí es algo que me gusta más. Yo tengo un manillar y tengo donde poner los pies, así que estoy cómodo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que es hacer otra cosa aparte de BMX, no, pero lo que es probar, me gustaría mucho probar roller. Ponme unos patines y probar de hacer eso por unos días, pues estaría súper bien. Y quién sabe, a lo mejor me acaba gustando y todo. Joan Steven nos pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor cuadro? Bien, respondiendo a esta pregunta aprovecharé para responder otra más, que no la he puesto en el vídeo, pero un chico me preguntaba si recomiendo los cuadros Fiend. Desde que monto BMX he llevado 5, 6, 7 cuadros a lo mejor, y os puedo decir que 3 o 4 de hecho... Creo que son 4 de esos cuadros han sido Fiend. Y los Fiend son los únicos cuadros que no he partido nunca. Nunca he partido un cuadro Fiend. Uno de ellos, cuando me lo cambié, se lo vendí a un amigo. Él sí lo partió al cabo de un año y medio o así. Pero yo nunca he partido un cuadro Fiend. Y son los que llevo ahora mismo. Son los que estoy más contento. Y si ahora mismo, por ejemplo, tuviera que hacerme otra BMX y me dicen de cogerme las piezas que yo quiera, seguramente escogería el mismo cuadro que tengo ahora, pero diferente color para cambiar. Así que mi mejor cuadro podría decir que es el de ahora perfectamente, por las medidas y porque los anteriores cuadros que he llevado, aparte del Stress, no tenían tensor de cadena. Y si tengo que elegir entre el Stress y el Fiend, pues muchos sabréis que el cuadro Stress lo partí en 2 meses. Y aquí lo tenemos. Aquí están mis 350 euros de cuadro. Y vamos ya con la última pregunta, y es que esto nunca puede faltar en un preguntas y respuestas. Nos la hace Iván Scud y nos pone... ¿Puedo ser la primera pregunta? No, nunca, nunca, nunca voy a permitir eso, pero puede ser la última. Así que espero que os haya molado muchísimo este vídeo. Si queréis que haga otro vídeo de preguntas y respuestas de aquí a una semana, por ejemplo, no os voy a hacer esperar mucho. Si veo que este vídeo os gusta un montón, de aquí a una semana os traigo otro. Quiero ver 3.000 likes. Además, hace muchísimo tiempo que no pido metas de likes, y yo creo que pues podríamos conseguir metas de likes un poco más altas de lo normal, pues porque yo lo veo y me anima a seguir haciendo más vídeos. Y yo qué sé, a lo mejor en vez de subir uno cada 3 días, empiezo a subir uno cada 2 e incluso cada día, si puedo. Así que ya sabéis, dejadle un pedazo de like si os ha molado, comentar qué os ha parecido. También podéis dejar vuestra pregunta por aquí abajo, porque en el caso de que llegue a esos 3.000 likes y os tenga el vídeo de aquí una semana, utilizaré las preguntas que dejéis en este vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal, y muy importante, activar la campanilla, porque es que si no, YouTube no os avisa cuando subo vídeo. Si queréis estar informados realmente de cuando subo vídeo, pues suscribiros, y aparte de eso, activar la campanilla, porque suscribirse sin activar la campanilla ahora mismo para YouTube es como no suscribirse. Entonces, eso, muy importante que activéis la campanilla. Y ya está, que me enrollo mucho, estoy hablando mucho, me tengo que cambiar y me voy al dentista, chicos. Espero que os haya molado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y adiós.